simbolismos, secuencias lentas y profundas reflexiones con diálogos filosóficos son el legado que nos dejó Ernst Ingmar Bergman, director y guionista de cine, teatro y televisión sueco. Nacido en Suecia el 14 de julio de 1918, Ingmar fue educado por su padre, el pastor luterano Erik Bergman, cuyas creencias y fuerte disciplina marcaron al cineasta en sus historias y forma de pensar. Tras una pelea con su padre, Bergman llegó al teatro, donde trabajó como asistente y posteriormente como escritor y director de obras. A principios de la década de los 40, entró al mundo del cine como guionista con la película Tortura. Y un año más tarde, se estrenó como director con la cinta Crisis. Las películas de Ingmar tenían éxito en su país y en los países vecinos, pero fue en los años 50 que la fama del director se extendería por todo el mundo con los filmes Un verano con Mónica, Fresas salvajes y El séptimo sello. El amor, la sexualización, el miedo a la muerte o a lo desconocido, así como la relación de las personas con la religión, son temas que se presentan constantemente en los trabajos del director sueco, reflejando momentos y experiencias personales de su infancia y adolescencia. Con más de 40 películas, Bergman murió el 30 de julio de 2007. Su trabajo ha sido aplaudido en múltiples ocasiones, hasta ser considerado como el director de mayor influencia a nivel mundial. Entre los múltiples reconocimientos que obtuvo, se encuentran 3 premios Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa por sus cintas El Manantial de la Doncella, Como un Espejo y Fanny y Alexander. Además del premio Irving Thalberg, también por la Academia y la Palma de las Palmas de Oro en el Festival de Cannes, ambos en reconocimiento por su trayectoria y aportaciones al mundo cinematográfico. Con información de Alberto Rodríguez, Notimex.